Presupuestos siguen centrando el debate político en Castilla-La Mancha. Este jueves llegan al Pleno y en el Partido Popular continúan mostrando su oposición frontal por una razón, dicen, fundamental. Aseguran que se suben los impuestos. No puede ser que subamos sucesiones, no puede ser que subamos actos jurídicos documentados, no puede subir transmisiones patrimoniales, no puede ser que sigamos manteniendo la distancia con impuestos como el IRPF con la comunidad vecina de Madrid. Una subida de impuestos que niegan desde el Partido Socialista. También acusan a la oposición de no presentar un texto alternativo a los presupuestos y de querer alarmar a la sociedad y a las empresas. Ya tenían decidida su idea en torno a los presupuestos antes de conocerlos y, segunda, ya tenían decidida la enmienda a la totalidad antes de conocerlos. Y yo creo que lo que no nos podemos permitir en Castilla-La Mancha es esta idea constante de hoyo o el caos. La enmienda a la totalidad se debate este jueves en un pleno único y donde los tiempos serán más flexibles que en otros debates. En vez de 15 minutos el proponente, pues puede tener 20, y los restos de grupos pues también se le va a incrementar el tiempo. Se va a ser flexible con los tiempos. Flexibilidad en los tiempos que acordaba hoy la mesa de las Cortes, que también ha calificado 88 enmiendas parciales a la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Dos son de Podemos, 25 del Partido Socialista y 61 del Partido Popular. De estas últimas, 35 serán estudiadas por el Gobierno, ya que suponen modificaciones presupuestarias.